Este don Marcelino, qué hartada se va a dar con esa chimbola. Parece que nunca voy a comer, bo. Sí, según cómo está el fuego. Mira, ve. A ver si no se pega, bo. Ahí déjela. Que se cocine para que no... ¿Para que no se cueza? Para que no se cueza. Porque si no se va a pegar. Ahora es muy... Es que la matar, te llevo para atrás. Y ese es el problema, yo soy de pasar antes que yo. Listo, da vuelta, usted se queda pegado. Esa gente se despega y agarra. Aquí cerca del agarra la moto. Aquí dejen. Que vayan ablandando. ¿Trajiste aquí, Sandra? Es el agua que pica el tubo. Chimbola, ni cabe en la cacerola usted. Y gente que con la traída chiquita agarró esa pila de usted. Yo le digo yo a los amigos, si es el que tiene suerte de soto, hasta de soto comen. ¿Sí? Yo creo que está... No, espere, no le van a salir, déjala. ¡Ay, déjela, Chalino! Ay, se fue una de las brasas. ¡Trae el agua! ¡Llame más, trae! Trae jugo. ¿Y esta pilapia Fernando la agarró, pues? Sí. Oye, ¿cuál era esta Fernando? No, es esta ahorita chiquita y en orillita. Ajá. Y la de nosotros. Y digo yo, me salió, que tiene suerte hasta de choto cómelo. Sí. ¿Tiene suerte esta Fernando? Fernando Colunga, le voy a ver. ¿Por qué pilapia no está chola? No, no, que hay pescado. ¿Hay pescado, va? Solo mojarrita de... Solo mojarrita, no es pilapieta. Yo creo que ya poniéndose a las pilas, creo que se agarra pescado grande, va. Yo pensé que iba a agarrar alguna ahí en la hornilla. No pesca muy tarde. No tenía nada. Una mojarrita ahí, chiquitilla. Ah, pues no es con los pescados pescado pequeños, quizás. Es la última de arriba. Tenía un gran poco de burra. Para eso tiene, ha de tener mojarra grande. No, 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 no. Va a quedar pero bien, bien doradita. La cola va a quedar cruda, don Marcelino. No, que la bote. Así que la cola no hay que cruda, se la quiere comer. Cruda, la va a comer. Mira, Sandra, bonita. Mire, quedó, ve. El tiempo está perdiendo porque ahí caben dos pescaditas. Sí, caben otras dos pescaditas. Yo voy a echar las que no voy a comer yo. ¿Ensalala? Sandra, ¿y la de nosotros? También, espérate. Ya la vamos a echar ahí. Se mojó, no, chica, no. Pónganlas en el comal. ¿En encima del comal, Sandra? ¿Qué? La chimbola. Los platos. Mira, ah, no, yo la dije. Míreme. Esperen, espérenme. Se arrebate, póngala. Es que ella se arrebata. Es que se brinca, miren. No, están quietas, miren. ¡Uy! Esta se brinca ahí, que la mejor. Esta. Sandrita. Esta es mucho brinca, mejor es que la de esta chica. De cada rato. No, ya no, pero. Está caliente esto, vos. Mucho huevo tiene. Ya está ahorita pescada, vas a decir. Está así. Sí, metí. No, esa sí está buena. Fernando, denle a Fernando, Fernando tiene. Fernando,
Yo guardé y se agarró fuego el cañal. Sí, porque le metiste bastante fuego. Pues sí, como no tenía. Sí. ¿Tus andritas están quemando? No, pero fíjate que hoy sí voy a bajar la cañada. Vamos a bajar porque... ¿Con una tusa? Sí. Uy. Uy. No pierde el cajo que... Mira cómo voy a hacer para bajar. Mira lo que hiciste, boy. Ahí está, ahí está. ¡Agarró juega la tusa! Vaya, oye, ¿traigo plata para acá? Sí, ya. ¡Y! ¡Las se quemaron, vos! No, están buenas, están buenas. Están bien tostaditas. Doble, póngale. Que no se vayan. Mi tío decir, si echaste los huevos. Y ahí están los huevos. ¿Por qué pedazo? Es que vivieron. Mire cómo es el plato. Sí. Que te muda. Tal vez no le van para abajo. Mira, mira, Claudia. Te busca otro plato. Sí, en el tapesco. Sí, porque imagínate ya. Ya está bajando. Se pasaron, papá, se quemaron. ¿Hay algo gotas con sal ahí, Clau? Sí. Tráigala, hay que echarla. Ya la iba a echar de un sol. Ay. Venga rápido, vamos a salir. Está caliente, bastante. Yo estamos en la Guasita. En el río Titiguapa. La Guasita. El Zunzul. Hay pescado ahí, va. Ay. Ay, según ella que era como el chef, que. No, que les estaba platicando ayer que hay un restaurante, no sé si en Europa, creo que es, que vale $30,000 un plato de comida, un filete de carne. ¿Ah? ¿Y ve en internet? No, es porque solo porque supuestamente el filete va bañado en oro. Pero es por eso, es un oro, es como una salsa, como que fuera oro. No, no es oro, no, es comestible. Y la Sandra que con puro charco está bañando este pescado. ¿Están buenas? Igual la voz. Cuando venga a comer ya no voy a tener hambre. Yo también. Más que yo me gusta tragarme las esquinas. Uy. Te va a pagar las millas, te vas a entapear. No, de verdad, eso comes las espinas de la chimbola, algo como que reseca. En tapella. Uy. Mochia. No lo digo, hermano. Ahí van a ir buenas, mira, Sandra. Van a salir bien cabal, mira. Nada de que se han pegado, ¿no? Peligroso quemarse con el aceite. Exacto. Otra. ¿Ah? Sí, claro, ya lleva la mitad de la ración. No más al limón.
¿Quién sabe? Aunque me den poquito, pero ya me llenaba. Ah, según te veo, ¿no, hija? Porque Ponchi no sabe. Cinco son. Vale. Puede ser que se agarre tu plato. Al fin, dice. Al fin, dice. Al fin se me va a hacer, dice. Sí, de verdad. Ojalá que cuando yo esté comiendo salgan a la carrera, es maña que tiene. Terminando de comer, ustedes salen a la carrera, a mí me dejan de último. Fernando, quítala. Nando, a ver, quita otro. Ay, que me pica. Uy. La hormiga, pues. La hormiga, Conchi, la hormiga. Quita otro, mía, y ahí hormiga. Bótela, don Marcelina, bótela. Vaya, ¿quién es este que falta? No, yo creo que ya nadie falta. Bueno, ahí estamos. Ya a comer. Ya a comer, vaya, vayan a sentarse, cipotes. Coman, coman. Los escritores dicen que al dar a conocer estas comidas aquí, dicen que les da hambre, pero que les dan ganas de venirse de allá del exterior. Así que está pescadito, bien, ¿sí? Bien frito, miren. Bien frito, va. Rico está. Ahí está, pues coman, coman. Aquí Fernando, provecho, provecho a todos. ¡Provechito a todos! Gracias, solo Funchi la va a ver. Solo yo es el que me toca sufrir, miren, don Marcelín. Bueno, así llegamos al final del video. Aquí somos el buen salvadoreño aquí pescando aquí por la Guasita, el río Titiguapa. Así es. Ahí estamos. Haciéndolos un rico pescado. Sí, así es. Tilapia, bagre. Puras pilapitas. Bueno, bendiciones ahí a todos. Sí.